Este evento está inspirado en el bicentenario de la ciudad, así que he armado una colección justamente que se llama Bicentenario, donde utilizo el blanco, el negro y incorporo todas las tonalidades de los celestes. Así que para mí es un orgullo realmente poder representar a mi país y sobre todo mostrar esta colección que la estoy estrenando en esta ciudad, en la ciudad de Tucumán, donde justamente es la ciudad más importante que tiene el país a la hora de hablar de la independencia realmente. Me encanta y me siento orgulloso de poder representar a mi país y ser un diseñador que puedo bajar de lo que es la frivolidad, de lo que puede llegar a ser la moda, llevarla con un fin solidario y social y a su vez representar a la Argentina. Es un poco un té tradicional ya entre las tucumanas y muy sorprendidas cada vez de saber que contamos con más gente que quiere sumar a ser parte de una solución, ¿no? Porque todo esto es destinado a los pacientes del Hospital Nicolás Avellaneda. Sí, todo este evento se ha hecho dentro del marco del Bicentenario. Y bueno, también hemos visto recién un desfile donde es llamativo porque todo lo que se ha desfilado se está sorteando en estos momentos a través de un juego de bingo. Después tenemos un desfile de colección y tenemos la colección propiamente dicha Bicentenario que la ha creado el diseñador César Juricic.